Ready? Voy. Hickory dickory dock. Back from the dead is a miracle doc. They counted me out. Moment of truth. Counting it down. Underdog story was down for the count. Back on my feet. Back with a mic. Back on a beat. Back with a family. They bang in the streets. The game on lock. I stand with a key. Stand in my ground. I am planning a fleet. Stand in my ground. I am planning my feet. Estamos ya al vuelo rumbo a Barcelona para ver a los tíos. Este, el primer evento que vamos a jugar es el lo que nunca es el main event de la ESP. Así que ya vamos. Ahora tengo hambre, el piloto tiene hambre, el Billy de la gente tiene hambre, así que bueno. Como no lo permitió acá con la comida que ofrezca el avión, ver una peli, porque ya dormimos, lo de día es este, así que nada, contento y motivado. Estamos en el país de los galicianos. Rainbow connections are Kermit. The world on my shoulders, it was a burden. Now I don't notice it, everything turning. Everything shifting, doing it different. I'm floating, I'm drifting. Shout out the slums, round the world, we uplifted. Bueno, gente, ya estamos acá en el Casino Barcelona para disputar el EPT. La verdad que, o sea, yo nunca había venido a un EPT y es tremendo todo lo que es la organización, todo lo que es el escenario. Hay como 200 personas en espera en este Estrellas y es el día 1E, así que ya se jugaron 4 días ya. Y hay como 800 jugadores, más los 200 en espera. Yo estoy 12, así que en un ratito ya entro a la cancha. Tengo una gana de pisarle y encarar. Así que, nada. Seguramente en este video van a ver muchas imágenes, muchas cosas copadas, porque el lugar es increíble. Bueno, gente, segundo break del día, buenísimo, tenemos más o menos dos promedios y mi mesa es un sueño y nada, muy contento de estar acá, es una locura el EPT, muy lindo. Hola familia, ¿cómo están? Acá les paso a contar una mano importante del día 1. Ciegas 500.000. Yo estoy en UTG 2. Tengo damas con un stack de 48.000, o sea que 48 ciegas. Hago raise a 2.300. Al lado, un jugador muy activo, recreacional, Dacol. Y en Hijack nos squeezea un regular a 7.000. A 7.200 con un stack de aproximadamente 45.000. Acá puedo optar por all-in o un forbet chico para inducir. Es una situación en donde damas es lo suficientemente fuerte como para hacer forbet, para inducir a manos peores a hacer all-in. No lo espero con tanta frecuencia en el ambiente en vivo, pero nada, es una situación en donde me siento lo suficientemente confiado de que haciendo all-in no dejo que él se equivoque lo suficiente
y forbeteando quizás por la dinámica que había en la mesa, por los pozos que yo había jugado y lo que había jugado él. Estaba pesado todo, en donde si él tenía una decisión close, iba a optar por la más agresiva. Y yo obviamente con damas quiero eso. Entonces hago forbet a 14.000. El jugador que había caliado foldió. Y él tanqueó como un minuto y fall in. Nosotros snap call, nosotros damas y él as dama off. Y aguantamos y ahí nos fuimos a 90 ciegas, casi las 100, con 3x el promedio. Así que fue un gran paso para el día. Bueno, gente, estamos en el break de cena, volvimos del casino, que más o menos son unos 5 minutos en Uber, para comer sanito, porque ahora se vienen las horas más, o sea, los niveles más importantes del día, que son los últimos, donde creería, o sea, lo que pregona Check Check, lo que creemos es que todos van a comer comida chatarra y vuelven sin ganas de jugar, todos hinchados. Yo volveré más lúcido que nunca. Tengo muchas ganas de jugar. Venimos más de dos veces el promedio, cual es buenísimo. Más de 100 ciegas. Así que bueno, muy entusiasmado. Obviamente puede pasar cualquier cosa, pero bueno, uno intenta hacer lo mejor posible fuera de las mesas y dentro de las mesas para conseguir el mejor resultado. Así que nada, en eso estamos. Wait a minute. 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 Wait, wait, wait. Wait a minute. Bueno, estamos en buble básicamente. Quedan 400 y cobran 220, algo de eso. Y hace 2 horas estamos jugando y se fueron como 200, 300 jugadores. Así que, nada, seguimos con el mismo stack del break anterior, que ahora serán, ahora sube la ciega, tenemos unas 50 ciegas, el promedio está en 30 y pico, así que estamos bien, estamos bien.
esta situación, abre UTG1, que tenía aproximadamente unas 140.000 fichas, que serían unas 28 ciegas, ciegas en 5.000. Yo tengo a 6 de trébol en la grande, lo cual decido defender. El flop es dama 4-3, rainbow. Tengo backdoor, a mí a 6 de trébol. Hago check, lo que haría, con todo mi rango. Él tanquea, yo espero un 100% de civet acá, su rango se lo permite, y tras tanquear un rato decide chequear. El tune es un as de pica que abre droga picas. Yo hago check para proteger mi rango de check. Él da check. River es una dama de pica que completa runner picas. Acá yo debo pensar en qué size quiero usar. Quiero valuetear esta mano casi siempre. Entonces, obviamente, nosotros estamos intentando atacar a sus pockets debajo de la dama, que son, creo que, los checkbacks más naturales, ¿no? Creo que una mano como J's, 10's, 9's se beneficia bastante de check, porque no necesita protección. Entonces quizás él distribuye así, lo cual me parece un error, me parece que se va a escapar demasiado. Entonces yo hago un bet de un 25%, porque no puedo hacer un bet muy grande, porque quiero que me paguen este tipo de manos y no quiero jugar mi rango por lo que no es, que es más que una top par. Así que 25% call y ganamos un pozo hoy, importante para esta etapa. Lucky boy? Yes. I lost already 3 flips.
Bueno, se acabó de romper la burbuja. De 1.467 cobraban 2.20, quedamos 2.20. Se cobraba y se cerraba la bolsita. Tenemos un poco arriba del promedio, 211.000 tenemos, de las 200.000 del promedio. Contento, primer evento, una balita. No es probable eso, no pasa generalmente, pero bueno, contento de que haya pasado en un EPT. Mañana día libre, porque se siguen jugando vuelos de esto. Ya hay un pozo de 5 palos de euro y faltan 2 vuelos más. Y nosotros estamos arriba del promedio. Así que bueno, contento. Son 2:30 de la mañana, ¿verdad? Y nada, y mañana día libre. Día libre, quizás estudie un poquito, fiaca y bueno, y ready para el día 2. Bueno, gente, día 2, llegó el día. Dormí como el orto. Estuve en la cama, pero dando vueltas, qué sé yo. Para mí era la ansiedad de jugar, el tema de una jugada bárbara. Estoy cantando María Becerra. Estoy comiendo saludable. Y nada, los mantenemos al tanto de todo lo que pasó hoy. Tenemos unas 30 ciegas. Este torneo tiene 4 días y se juntó un pozo de más o menos 7 millones de euros. De los cuales probablemente 1 millón de euros sea para el campeón. Queremos ser nosotros. I'm in the light at the end of the tunnel. Paper stacks, yeah, I got 'em in the bundles. Harry Potter breaking bread with the muggles. They said I wouldn't make it, now they looking puzzled. They said I wouldn't take it, how to go and hustle. Get the bag, yeah, they never get 'em fumbled. In the jack, but we came up from the bottom. Through the cracks of the light pour in. Have a blast, got the drinks pour in. Take a risk like it's a short thing. Going in, yeah, I'm going all in. Getting fooled out, yeah, you can bring a friend. Dive right in, let's go. Come aboard and dip in your toes. Let the rhythm take control. It's going down tonight, yeah. Acabamos de quedar eliminado del main event de la ESP de 1.100 euros. Salimos puesto mil y pico. Un poco dulce amargo, o sea, contento de estar acá en este gran evento y un poco sabor amargo de no haber hecho, o sea, haber avanzado un poco más en este día 2. La mano que pierdo es, tengo 25 blinds, tengo 150.000 fichas, abro de UTG, mesa de 9 max, rey J off, me defienden las dos blinds, flop es J8-7, dos corazones, chequean, apuesto 60%, me defiende la chica, foldea la grande, turn es un rey, entonces tengo top 2. Apuesto 40% del pozo y me hace all-in. Ya, o sea, tengo una decisión muy fácil con mi SPR y con la mano que tengo. Pago y él tiene 9-10 por una escalera flopeada. No metimos el full y nos mandaron al lobby.